Estos son pequeños toques en húmedo sobre húmedo, a modo de arbusto. La importancia del ruido visual que decíamos, ¿no? Justo en esa franja es donde voy a incorporar el mayor número de pinceladas. Para darle una textura al plano, le estoy salpicando. La espátula únicamente está haciendo de pantalla para no ensuciarme el cielo. Para que no aparezcan coliflores, lo que estoy es dándole una mayor consistencia al pigmento. Si fuéramos con gotas de agua, como las que hemos salpicado, sí se va a abrir un poquito. Dentro del lenguaje orgánico de este paisaje natural, intento agarrarlo, darle cierta estructura con geometría. Esta segunda vuelta va a ser muy ágil porque realmente, ¿no?, en la estructura dibujo, luz, sombra, detalle, la luz ya la hemos incorporado, la sombra únicamente la llevará a la casa. Y como es muy pequeñita, con un pincel duro, una consistencia media, yo creo que será más que suficiente para crear ese volumen.